Buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa, un nuevo programa en cirugía de salud. De algún modo hemos presentado algunas experiencias sobre lo que es la medicina expresada por un colega nuestro de Tucumán, trabajando ya hace un par de años en África, y ustedes han visto que es realmente muy interesante, y eso tiene una gran repercusión en el público, y creemos que un poco para uno darse cuenta en qué lugar del mundo y en qué situación está parado, es bueno abrir un poco el cerebro, abrir el corazón, abrir el alma, el espíritu, y conocer de otros lugares, y nada, recibir experiencias distintas y nutrirnos de ellas, aprender de lo bueno, y si podemos tomarlo y mejorarlo, fantástico. Bueno, de modo tal que hoy vamos a nutrirnos de una experiencia de un par de jóvenes colegas que un país que yo creo que es muy querido por nosotros los argentinos por varios motivos, como es Cuba, y ellos han tenido la oportunidad y la gracia de poder estudiar justamente medicina en Cuba. Ya ha terminado su carrera uno de ellos, que es el doctor Mario Alberto Meyer, y está transcurriendo, estudiando aún, y nos va a transmitir también sus experiencias, una ya casi colega, una joven dama nacida en Paraguay, ya nos va a contar ella, que es Narian Janina Báez. Mario tiene 27 años y Narian tiene 24 años. Yo voy a empezar, bueno, por supuesto, como todos los programas, nos acompaña el siempre amigo y permanente compañero y obrero del quirófano, don Héctor Eduardo Laguna. Yo voy a empezar preguntándole a Mario, si bien siempre primero las damas, pero en este caso vamos a empezar por Mario, que nos cuente un poquito. Imagínense ustedes salir de tu Argentina natal y llegar a Cuba a estudiar. Me imagino que llegarás con muchas expectativas, con muchas ideas, con muchas ilusiones y muchos temores. ¿Cuál fue la primera impresión? Contame la primera semana o el primer mes de tu experiencia una vez llegado a Cuba. ¿Cómo fue eso? ¿A dónde llegaste? Un poquito contanos vos, Mario, esos detalles cuando recién te iniciás en esta experiencia fantástica. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La experiencia, bueno, es nueva como para toda persona que se va al extranjero, ¿no? Son conocer nuevas personas, clima diferente, muy diferente a lo que era Argentina. A medida que va pasando el tiempo, uno se va acostumbrando. Es difícil, pero bueno, se va acostumbrando, se va con muchas expectativas, más yo que me interesaba mucho por la medicina, y bueno, y sabía que la parte, en ese sentido, en cuanto a la medicina, Cuba estaba muy avanzado, no sé si tan avanzado, pero bueno, famosa a nivel mundial, ¿no? El primer mes, duro, como siempre, pero bueno, se va acostumbrando, las personas en Cuba son muy buenas, muy amables. La enseñanza personalizada y bueno, desde el primer año que uno empieza la carrera, después de una nivelación de 6 meses, que es un secundario acelerado, porque no solamente van gente de un solo país, va de todo el mundo a estudiar medicina allá, se hace una nivelación de 6 meses y bueno, después de eso empieza la carrera de medicina. A mí me gustó muchísimo la enseñanza, porque es desde primer año que uno tiene contacto con el paciente, con lo que es el sistema hospitalario y de atención al paciente, ¿no? Va a ser un poco un popurrí, quizás no tan ordenado cronológicamente, pero por ahí puede ser más rico y divertido hacerlo así. Narian, fíjate lo que yo te voy a preguntar. ¿Hace cuánto tiempo estás en Cuba? Buenas tardes, ¿no? Yo estoy ya casi seis años ahí en Cuba. Hace 6 años que está en área. ¿Nos vas a contar, bueno, de dónde naciste? Para que vos conozcamos un poco eso. Y yo quiero que me digas qué es lo que más te gusta de Cuba en los 6 años que llevas y qué es lo que menos te gusta de Cuba en estos 6 años que llevas allá. Contanos primero tus orígenes y luego lo mejor y lo peor. Bueno, yo soy de Pilar, una ciudad que está en el sur de Paraguay.
que hago fronteras con Corrientes, por eso siempre digo que cruzando el río estoy ya en el lado argentino, ¿no? Y bueno, esforzándome hice un concurso, gané la beca y terminé en Cuba y me fui también detrás de mi sueño como acá, mi compañero Mario. Y ya han pasado 6 años y bueno, estudiando medicina. ¿Qué es lo que siempre me impresionó a mí de Cuba y me gustó desde el primer día que llegué hasta ahora? El sentimiento humano que tiene. Es increíble cómo en Cuba realmente, por lo menos entre los chicos y yo, que éramos 54 nacionalidades diferentes, éramos todos iguales. Teníamos docentes que estaban especializados, que eran los mejores docentes. Eran los mejores docentes y eran los mejores profesionales del área, cardiólogos, neurólogos, y para ellos éramos todos iguales. Ahí no importaba de qué país eras, no importaba si tu papá era diputado, no importaba si tu mamá era limpiadora, no importaba nada de eso, éramos todos iguales. A la hora de comer todos estábamos en ojota, short y remerita, y todos éramos iguales, todos teníamos lo mismo. Y eso no cambió. Allá seguimos siendo todos iguales, y eso es lo que más me gusta, porque lastimosamente yo voy a mi país y choco con eso de que si tus papás no son unas personas, personajes que influyen, o si no tenés cierta posición económica, un estatus, no te incluís en el círculo social. Y para mí eso es triste, porque es feo, ¿no? No hay sentimiento humano. O sea, importa qué tenés para ayudarte o para hablarte, y allá no. Entonces yo, un poco cubana, vengo y choco con todo eso. Y ¿qué es lo mejor de Cuba? Eso. Lo peor, yo creo que en realidad el bloqueo. Creo que lo peor que tiene Cuba es el bloqueo, porque siempre el bloqueo está poniendo trabas para ese país, para que no avance de ninguna otra manera, para que no tengan avances tecnológicos o tengan problemas económicos, pero de alguna u otra manera es increíble cómo Cuba está zafando, porque ellos dicen, bueno, si no tenemos esto, vamos a inventar la forma de tener esto. Y como dice Fidel siempre, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Y así es como ellos han salido adelante siempre. A pesar de que es una desventaja, siempre han salido adelante. A ver, yo quiero un poco polemizar con los chicos. Narian dijo que reciben un trato absolutamente igualitario. Y por ello escuché que algún país tiene alguna prioridad en la elección de hospitales o algunas nacionalidades. ¿Puede ser? A ver, esperen, chicos, va a hablar uno por vez. ¿Hay algún hospital que son casi todas la misma nacionalidad o no? A ver, Mario. Bueno, en dependencia de, por ejemplo, hay provincias en las que tienen prioridad a cuanto a los países. Por ejemplo, un caso es el que contaba ella el otro día, de Argentina con la parte de la provincia que se llama Santa Clara en Cuba. Santa Clara es una provincia que, o sea, les rinde mucho tributo a lo que sería el Che Guevara. Entonces, por ese sentido, tiene facultades con el nombre de Che Guevara. Y bueno, es la preferencia. De preferencia se manda a los argentinos a esa provincia por el tema cultural que tiene. Y bueno, un poco por lo que el Che ha regado en Cuba. Es prácticamente un prócer para ellos el Che Guevara allá. Un mártir. ¿Entendés? Yo lo decía en el mejor de los sentidos. Yo creo que cuanto argentino ha visitado Cuba ha sentido esa, valga la redundancia, esa sensación de un afecto muy especial hacia los argentinos a través del Che. Usaste en Arian una vez una expresión que me gustó y yo la grabé. Dijiste: a Fidel se lo respeta, sí, y al Che se lo quiere. A ver, contanos un poquito eso. Bueno, pasa mucho porque no todos los cubanos idealizan al socialismo. Los cubanos tienen sed de conocer realmente qué es el capitalismo, cómo es el capitalismo, porque somos demasiadas nacionalidades viviendo en un país socialista, o sea, todos venimos de un país capitalista. Y bueno, tienen su curiosidad, pero sin embargo, el Che, por todo lo que hizo en Cuba, lo adoran, porque a mí me han enseñado cuando yo llegué, que un buen día el Che, cuando había guerra, dijo: ningún muchacho que no sepa leer y escribir no va a agarrar un arma. Y él enseñó a leer y a escribir a todos los chicos de ahí. Entonces, todos escriben como el Che, tienen una letra enredada de médico, todo cubano ahí. Así que parte desde ahí,
de esos días de querer y amar al Che, de adorarlo. Y a Fidel, bueno, lo respetan porque es el comandante, no sé, él es el líder de su país. Así que ese es mi concepto, como creo que el de muchos, ¿no? Seguramente Héctor, el doctor Laguna va a querer incursionar un poco más, escudriñar un poco más los aspectos educativos en sí mismo. Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá tenemos el ejemplo de estos profesionales, jóvenes profesionales, que un poco hoy pueden hacer una comparación sobre lo que es el sistema educativo en este caso de un ámbito universitario, cómo es la preparación, cómo se forma un médico en otro país, en un país que tiene un prestigio ganado en la comunidad en general, no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. Todo el mundo dice, bueno, en Cuba está la mejor medicina, hay muy buenos médicos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de decir, bueno, van a llevar a este paciente a Cuba porque le van a hacer un mejor tratamiento? Nuestro país, también tenemos, digamos, en numerosas provincias, universidades donde se forman, hay carreras de medicina, y afortunadamente también acá en nuestro querido Sanatorio Rivadavia tenemos una parte educativa como es la residencia de cirugía general. Yo le quiero preguntar acá a los colegas si realmente, digamos, hay una grandísima diferencia entre lo que es la educación en el tema salud específicamente, entre aquel país, Cuba, y nuestro país. ¿Dónde están los puntos que difieren, que hagan que sea diferente? Bueno, justamente me estaba acordando de algo que se habla mucho en Cuba, con lo que me decías vos de la diferencia que hay entre Cuba y Argentina. Cuando empezó la revolución en Cuba, se quedó prácticamente Cuba sin médicos por el tema de que todos migraron al extranjero. Y algo que se sabe de allá de Cuba es que todos los médicos que se llevaron para empezar a crear las universidades de medicina en Cuba fueron argentinos. O sea, los que iniciaron la medicina de nuevo en Cuba fueron médicos que el Che Guevara y Fidel han llevado de Argentina para allá. Son todos profesores argentinos. A partir de ahí, bueno, la medicina cubana fue avanzando muchísimo con el progresar de los años, ¿no? Y la diferencia que hay, la única diferencia que hay entre Cuba y Argentina es que ellos tienen aparte de ser una medicina más humana, que no digo que aquí en Argentina no la tengan, la medicina es igual en todo el mundo. Lo que tiene en Cuba es que son muy aplicados hacia la parte de la atención del paciente. O sea, están mucho encima de un paciente al realizar los tratamientos. Por eso Cuba es muy famosa en el tema de traumatología, en el tema de la rehabilitación, porque es muy personalizada. Yo creo que esa es la diferencia que tienen ellos, el trato humano y personal hacia el paciente. Bueno, y la otra es la medicina en Cuba. Aquí hay sector público que da medicina gratis a la población, pero bueno, también se divide en la parte privada, igual que hay en Cuba, la parte pública, digamos, es para todo el mundo. O sea, casi que no existe la parte privada, a excepción de grandes centros en La Habana que por ahí tienen los convenios de llevar pacientes de otros países que en el otro país lo pagan, digamos, pero bueno, eso ya es en La Habana solamente. Pero bueno, la atención para los cubanos es gratuita, una internación en cirugía desde que uno entra a la cirugía hasta que uno sale no tiene que pagar un peso, pero absolutamente nada. Y yo he tenido la oportunidad, bueno, como estudiantes de medicina ya tenemos la oportunidad de ver que no es que dan turnos, son hospitales muy grandes, no dan turnos alejados, nada por eso. Una paciente que tiene que operarse, sin pensarlo, la meten a quirófano, a los 3, 4 días, a la semana está de alta,
y, como le digo, sin cobrar un peso. Lo mismo para la joven dama, Nariam. Bueno, sin embargo, yo encuentro dos diferencias muy importantes. Primera, el mito de que Cuba tiene más práctica que teoría, y sí, realmente es así. Tenemos más práctica que teoría, aunque nuestro plan de estudio dice, nuestros profesores mismos nos dicen, ustedes tienen que estudiar todos estos contenidos para el examen, porque cualquier tema va para el examen y para la vida. Pero claro, van a haber cosas que nosotros les vamos a enseñar. Lo demás es estudio independiente, ¿no? Pero estamos viendo pacientes desde primer año, con frecuencias de cada 15 días en un consultorio familiar, que ahí está la otra diferencia que encuentro el sistema de salud que tiene. Porque tiene un sistema de salud donde la primera atención empieza, la atención primaria empieza en un consultorio familiar. Que estoy diciendo que aproximadamente cada 1000 habitantes tiene un consultorio familiar que es dedicado exclusivamente a la atención diaria de ellos por un médico cabecera. Que eso recién lo estamos nosotros introduciendo a la salud de mi país y en algunos departamentos, no en todos, y que viene de ahí también. Que viene por la influencia de la medicina cubana y la influencia de los médicos que están ahí y otros médicos paraguayos que les gustó el sistema organizado que tiene y lo estamos implementando. Esas son las dos diferencias que yo le encuentro y a favor nuevamente, porque para mí es muy importante tener práctica. Para mí no hay peor cosa que tenerle miedo al paciente, porque yo he visto chicos de mi país que han estudiado en mi país, en Paraguay, que han terminado medicina y que su mayor miedo es atender a un paciente. Porque se traban, porque tienen miedo de no entenderles, de no atenderles bien o de no pensar clínicamente y saltearse pasos o fallar el diagnóstico en todo caso, ¿no? Y ahí están las dos diferencias más importantes que yo le encuentro. Yo quisiera que nos cuenten, seguramente todos tenemos una curiosidad, un hospital típico de Cuba. Ustedes han estado, creo, en La Habana y en Santa Clara también, nos contarán en qué poblaciones. ¿Cómo es un hospital típico? ¿Qué pasa en este programa con el doctor Laguna y con el doctor Yalur? Permanentemente estamos apuntalando a la medicina moderna, mucho de la mini invasión, a la laparoscopía. ¿Qué pasa con la tecnología, la laparoscopía? Si es que han tenido acceso a eso, por ahí a veces uno como estudiante no, aquí mismo no sabe bien qué se hace o no en las instituciones, pero un poco que nos cuenten cuál ha sido esa sensación de visitar los hospitales de esas poblaciones en las que estuvieron y cómo es un hospital típico cubano. Y en cuanto a los aspectos tecnológicos, de lo humano, ya hablaron, bueno, nada, lo que quieran ustedes expresar, ¿eh? Bueno, en cuanto a los hospitales, son como hospitales públicos de acá, con sus diferentes guardias de clínica, de cirugía, de traumatología, todos hacen guardia al mismo tiempo, o sea, se divide mucho en esa parte. Yo creo que aquí es igual, lo he visto. Y en la parte de la cirugía, como él preguntaba, del mínimo acceso, en,
en el hospital, particularmente en los hospitales que yo he estado, lo manejan mucho la parte de las cirugías a cielo abierto, como le dicen ellos, las convencionales, y tienen sus quirófanos de laparoscopía. Lo que tiene Argentina, bueno, que en muchos lugares podés encontrar la parte laparoscópica, ya más que todo se la encuentran en algunas provincias más importantes, y bueno, en La Habana, que tiene el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, que es un centro complejo que se maneja solamente con todos los procedimientos de la laparoscopía, endoscopía, que se fundó en el año 2009 ese centro de mínimo acceso. Y bueno, hasta el día de hoy se ha cerrado en el 2013 para una remodelación. Y bueno, en La Habana es donde se maneja mucho el tema de la laparoscopía, pero tienen una muy buena organización en la cirugía de mínimo acceso. ¿Quieres expresar algo en este mismo punto? Bueno, no tan diferente, porque nosotros estudiamos en la misma provincia, Camagüey, y realmente el avance tecnológico no se ve tanto ahí. Si seguimos haciendo la cirugía a cielo abierto convencional, se está introduciendo de a poco la laparoscopía, y ya, bueno, el sueño de ellos es modernizarse por completo, que muy a poquito lo están logrando, porque inicialmente va a tener que ser en La Habana. Así que están esperando a que La Habana cierre con toda su modernización para que se pueda volcar hasta esa provincia. Pero es así como él dice. Yo le quería preguntar un poco, ya que tiene una experiencia de varios años ahí en ese país, ¿qué diferencia hay en cuanto a la patología en ese país? ¿Cuál es la patología más frecuente? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuáles son las carencias que logran encontrar en cuanto al tema salud, siempre hablando, ¿no? En los pacientes, ¿cuál es la patología que más predominan, de tanto desde el punto de vista clínico como quirúrgico? Bueno, para según los estudios en los que han hecho en la provincia en la que he estado yo, tienen una, en cuanto a la epidemiología, lo que se ha visto que la patología que más prevalece en Cuba es el cáncer, ya sea el cáncer de pulmón, como el cáncer hepático, el cáncer gástrico, pero bueno, de la clínica, lo otro es la parte de la hipertensión. Hay muchos hipertensos, la hipertensión y la diabetes, y los diabéticos, ¿sí? De la parte quirúrgica, las patologías que más se ven son las patologías biliares, que es lo que se opera mucho en lo que serían los hospitales públicos. Una preguntita. Acá, a pesar de que nuestro país, podemos decir que seguramente se cuenta con un poco más de desarrollo tecnológico, o bien la posibilidad de tener acceso al desarrollo tecnológico, ¿han tenido oportunidad de ver cuadros de desnutrición infantil o algo de eso que por ahí a veces todavía en nuestro país se puede ver? Sinceramente, en los 7 años que he estado yo, y particularmente yo creo que desnutrición infantil jamás hemos visto en Cuba. Ellos tienen un programa que, a diferencia de nosotros, el PAMI se llama allá. El PAMI aquí es para los ancianos. Allá es el programa de atención materno-infantil, que se ocupan desde que el niño está en el vientre de la madre hasta que termina su niñez. Aparte de ser un equipo médico el que está involucrado en el PAMI, está involucrado el gobierno nacional con todas sus ramas, ¿no? Hay ejemplos muy claros allá en cuanto a la muerte de un niño en un hospital materno. Automáticamente el PAMI se hace presente en los hospitales, justamente porque ellos mantienen una estadística muy elevada en cuanto a la... Tienen mucho control en la parte infantil y mantienen las estadísticas más bajas de desnutrición y de muerte infantil. Ya un poco les voy a pedir que vayan cerrando con alguna reflexión final. Me gustaría que haga una reflexión final cada uno, y
quizás se pudiera involucrar el concepto, si se arrepienten de haber invertido estos años de su vida conociendo la vida en Cuba y aprendiendo la medicina en Cuba, o les parece que ha sido absolutamente enriquecedor, y si como seres humanos o como personas, porque uno es primero eso, ¿no? Un ser humano, una persona básicamente, antes que médico, si como personas sienten que han crecido o no en lo que han aprendido en ese país. Bueno, una reflexión final es que, bueno, cualquier, como dije al principio, irse a otro país es una experiencia totalmente diferente, ayuda a uno a crecer como persona. Y bueno, en nuestro caso fuimos a cumplir un sueño que era el de estudiar medicina, y en este caso no por la falta de la enseñanza aquí en Argentina, ni por otra cosa, nos fuimos allá con ese sueño y lo hemos cumplido. Absolutamente, yo particularmente no me arrepiento de eso. Es más, aparte de la parte de haber aprendido medicina, he crecido como persona por el mismo hecho de que allá estamos solos, y conocer otros países, otras culturas, es muy enriquecedor en ese sentido. Yo no puedo decir otra cosa diferente porque es igual. Yo también estoy muy feliz de haber decidido irme a estudiar medicina en Cuba. Gracias a eso conocí muchas culturas, conocí cosas que no iba a creer. También aprendí a vivir sola y a resolver mis problemas yo sola, porque ahí no está tu papá, no está tu mamá, no está nadie quien te resuelva, a pesar de que ellos estén pendientes de uno, ¿no? Y me parece que fue lo mejor, porque entonces uno tiene una base y viene y compara a partir de esa base lo demás, ¿no? A partir de ahora Cuba es mi criterio. Todo lo que yo aprendí en Cuba es mi criterio para decir que lo demás está bien o está mal. Hay una expresión de Cicerón que dice que la más importante de todas las virtudes es la... No solo es la más importante de todas las virtudes, la gratitud, sino la madre de todas las demás. Yo creo que ustedes no pueden menos que sentir una enorme gratitud hacia un país hermano que les abrió las puertas, el corazón, el alma, y seguramente yo lo veo en Mario, les ha enseñado no solo a ser o querer cada vez ser mejores médicos, sino grandes personas, que es la función más importante en este mundo. Muchas gracias. Recién te inicias en esta experiencia fantástica. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La experiencia, bueno, es nueva como para toda persona que se va al extranjero, ¿no? Son conocer nuevas personas, clima diferente, muy diferente a lo que era Argentina. A medida que va pasando el tiempo, uno se va acostumbrando. Es difícil, pero bueno, se va acostumbrando, se va con muchas expectativas, más yo que me interesaba mucho por la medicina, y bueno, y sabía que la parte, en ese sentido, en cuanto a la medicina, Cuba estaba muy avanzado, no sé si tan avanzado, pero bueno, famosa a nivel mundial, ¿no? El primer mes, duro, como siempre, pero... Y nutrirnos de ellas. Aprender de lo bueno, y si podemos tomarlo y mejorarlo, fantástico. Bueno, de modo tal que hoy vamos a nutrirnos de una experiencia de un par de jóvenes colegas que
un país que yo creo que es muy querido por nosotros los argentinos por varios motivos, como es Cuba, y ellos han tenido la oportunidad y la gracia de poder estudiar justamente medicina en Cuba. Ya ha terminado su carrera uno de ellos, que es el doctor Mario Alberto Meyer, y está transcurriendo, estudiando aún, y nos va a transmitir también sus experiencias, una ya casi colega, una joven dama nacida en Paraguay, ya nos va a contar ella, que es Narian Yanina Báez. Mario tiene 27 años y Narian tiene 24 años. Yo voy a empezar, bueno, por supuesto, como todos los programas, nos acompaña el siempre amigo y permanente compañero y obrero del quirófano, don Héctor Eduardo Laguna. Yo voy a empezar preguntándole a Mario, si bien siempre primero las damas, pero en este caso vamos a empezar por Mario, que nos cuente un poquito. Imagínense ustedes salir de tu Argentina natal y llegar a Cuba a estudiar. Me imagino que llegarás con muchas expectativas, con muchas ideas, con muchas ilusiones y muchos temores. ¿Cuál fue la primera impresión? Contame la primera semana o el primer mes de tu experiencia una vez llegado a Cuba. ¿Cómo fue eso? ¿A dónde llegaste? Un poquito contanos vos, Mario, esos detalles. Cuando... Buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa, un nuevo programa en cirugía y salud. De algún modo hemos presentado algunas experiencias o lo que es la medicina expresada por un colega nuestro de Tucumán, trabajando ya hace un par de años en África, y ustedes han visto que es realmente muy interesante, y eso tiene una gran repercusión en el público, y creemos que un poco para uno darse cuenta de qué lugar del mundo y en qué situación está parado, es bueno abrir un poco el cerebro, abrir el corazón, abrir el alma, el espíritu, y conocer de otros lugares, y nada, recibir experiencias distintas.